Y en estos días, se cumple también un año de la última fase de ese genocidio que el Estado terrorista de Israel está cometiendo contra el pueblo de Palestina. No sé si tuvo, presidente, la oportunidad de ver en el día de ayer un vídeo que publicó el medio de comunicación Al Jazeera, en el que se podían leer los nombres de los niños, las niñas, las mujeres y los hombres que han podido ser identificados y que han sido brutalmente asesinados por el Estado terrorista de Israel. Presidente, ese vídeo duraba una hora y ponía los pelos de punta. Yo me pregunto cómo es posible que la delegación española ante Naciones Unidas se quedara a escuchar el discurso de un terrorista como Netanyahu mientras las otras delegaciones del mundo se levantaban y se iban. ¿Cómo es posible que un año de genocidio después España siga comprando, vendiendo y permitiendo el transporte de armas a través de nuestros puertos a Israel para que siga cometiendo un genocidio? ¿Cómo es posible que después de un año no hayamos sido capaces siquiera de romper relaciones diplomáticas con un Estado terrorista? ¿Qué nos ata, presidente, a un Estado terrorista como el de Israel? ¿Qué nos ata a un asesino como Netanyahu? Explíquenos cuáles son los intereses de Estados Unidos, del resto de socios europeos, intereses económicos, políticos, cuáles son los intereses que están detrás de esa alianza con un terrorista. Y mire, en estos días la gente de nuestro país está volviendo a salir a la calle por miles para pedir que rompamos relaciones con Israel de todo tipo, comerciales, diplomáticas, económicas. ¿Y sabe lo que le grita a la gente en la calle? Porque me da la sensación de que ustedes no escuchan. Lo que la gente le grita en la calle, señor Sánchez, es: ¿a cuántos niños tienen que matar para romper de una vez con el sionismo criminal? Pues bien, ¿cuántos niños van a ser demasiados? ¿Cuándo vamos a romper con el sionismo criminal?